Por segunda ocasión, la Universidad Católica de El Salvador, junto a la cooperación de los Estados Unidos, realizó una conferencia dirigida a docentes de inglés de distintas instituciones educativas. Tenemos la presentación del doctor David Berry. Él es un voluntario de los Cuerpos de Paz que está trabajando en Morazán. Y él pues ahorita está contando sobre el proyecto que él tiene en Morazán y cómo está trabajando con profesores de inglés también del área de Morazán. El principal objetivo de la plenaria fue para disertar sobre aquellas temáticas relacionadas con los métodos para enseñar el idioma inglés. En general vamos a hablar sobre metodología de la enseñanza de inglés. Vamos a tener diferentes talleres y todos van a ser relacionados con metodología para la enseñanza de inglés, para niños, para jóvenes y para adultos. Uno de los programas exitosos desarrollados por esta universidad y la embajada estadounidense es English Access, que ha graduado 2 promociones. He sido uno de los favorecidos de English Access. Bueno, yo siento que esta ha sido una maravillosa oportunidad tanto para todos nosotros porque nos ha ayudado mucho y nos ayudará bastante en nuestro futuro, ya que ahora el inglés es una base tanto para encontrar empleos y abre muchas oportunidades en sí. Bueno, siento que son actividades muy buenas y que favorecen mucho a la gente. A través de programas auspiciados por Estados Unidos y desarrollados por UNICAES, se espera promover de forma masiva el conocimiento y dominio del idioma inglés. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.